En nuestro último boletín informativo vamos de inmediato al centro de la capital porque hay reacciones de la comunidad LGBTI sobre la nueva posibilidad de que la Corte Constitucional estudie la adopción entre parejas del mismo sexo. Ricardo, vuelvo con usted, adelante. Claudia, pues mañana vence este plazo para que la Corte tome una decisión y precisamente me acompaña Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa. Mauricio, mañana vence el plazo para que la Corte tome una decisión en última instancia, digamos, y decidir si en Colombia se permite o no la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Pues se trata de una segunda demanda donde la Corte estudiará si se protegen los derechos de los niños o no con esta discriminación. Nosotros creemos que la Corte Constitucional va a continuar con su tradición de defensa de las minorías, de defensa de las libertades y tomará una decisión que permita la adopción igualitaria definitivamente en Colombia. ¿Cuál es precisamente la posición de ustedes, de la comunidad LGBTI, y el llamado que se hace a la Corte? Pues el llamado a la Corte es que cumpla con la promesa de la igualdad, que básicamente amplíe la adopción igualitaria para todos los casos, no solo para los casos del hijo biológico, sino la adopción conjunta de parejas del mismo sexo, porque padres y madres de parejas del mismo sexo pueden darles el mismo amor, el mismo respeto y los mismos cuidados que una pareja heterosexual. Mauricio, muchas gracias. Claudia, información de último minuto desde el centro de la capital. Continúe usted con más noticias. Bien, Ricardo, gracias. Y en el mundo, el virus del ébola en África deja hasta el momento 25.000 niños huérfanos. La cifra es de la ONG inglesa Street Child. La organización inglesa Street Child reveló un nuevo estudio sobre los efectos del ébola en África. Alrededor de 25.000 niños quedaron huérfanos en ese continente por culpa del letal virus. El líder de la organización que trabaja para ayudar a los niños sin hogar expresó su preocupación, ya que dijo que es posible que con el control de las enfermedades se olvide la situación de estos jóvenes, cuyos padres murieron de ébola. Un informe de Street Child demostró que la mayoría de estos niños, sobre todo las mujeres, han tenido que recurrir a trabajos sexuales para poder mantenerse y alimentarse. Sin embargo, hace un mes UNICEF entregó un reporte que afirmaba que el 97% de los niños que quedaron huérfanos por ébola habían sido acogidos en hogares sustitutos. El virus del ébola en África ha matado a más de 10.000 personas.